last one standing. Now it's time to play. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal Good Guy Japan. Hoy vamos a hacer un pequeño review de esta figura de Funko de 10 pulgadas, 25.4 centímetros aproximadamente. Es una pieza majestuosa, me gustan mucho los Funkos, pueden ver el tamaño, la referencia del Funko normal. Obviamente pues hay mucha gente a la que no le gustan los Funko, dicen que son caros y que vamos, para gustos los colores, como siempre les he dicho. Y pues yo soy una persona que también colecciono los Funkos, tengo la mayoría de horror de esa versión. Este me gustó la caja que me enviaron, también les voy a dejar el dato de quién fue el que me hizo la caja de este Funko normal. Vamos a checar los lados. Es un diseño increíble para una caja de Funko. En realidad es de Hong Kong, Me parece que es la persona que hace estas cajas. Y pues les queda perfecto. Aquí tenemos al buen Chucky con su cuchillo de filo real. De mis cuchillos favoritos, tengo tres. Este nano, pues ya vieron, ya sacó su propio regalo que le enviaron aquí de Japón. Lo conseguí en Japón este, afortunadamente. Ahorita lo vamos a sacar para que lo puedan ver con detalle. Ahí está el Funko normal, el tamaño estándar. Y este pues de 10 pulgadas, 25.4 centímetros aproximadamente. Vamos a quitarle el plástico y vamos a sacarlo. Pues ahí ya quedó la caja vacía. Y lo que nos importa pues es ver el Funko. Aquí está, es increíblemente grande. Me sorprendió, no sabía el tamaño, pero pues ya teniéndolo en vivo, teniéndolo aquí, pueden ver la gran diferencia de tamaño. Me gustó mucho. Y pues como muchos alguna vez han dicho, hubiera sido genial que le hubieran puesto los ojos azules, eso hubiera sido mucho mejor, pero bueno, no me quejo, es un buen Funko. Chequen las dimensiones. A ver, vamos a poner aquí cerca el Funko estándar y pues ahí se puede ver el cuchillo con sangre, cosa que no se lo pusieron en el anterior.
Las pecas se creen muy bien. El pelo, la peluca. Ahora lo podemos checar de la parte de atrás. Vean los detalles de los zapatos, el overall. Sería genial que le echaran un poco más de ganas y le pusieran el estampado, la bota, el sombrero, pero pues ya sería demasiado. No sé qué piensan ustedes, dejen en los comentarios qué les parece este Funko, este tamaño. A mí me parece genial, pues hay a quien no le guste los Funkos. Y les aseguro que este no lo vamos a tratar de partir a la mitad, no lo vamos a aventar en paracaídas, lo vamos a tratar bien, como un buen Funko que es. Aquí lo tenemos de nuevo de frente y como se puede ver ahí le pusieron las letras de Good Guy. Los zapatos, demasiado cabezón este pequeño gigante. Dejen en los comentarios qué les parece este Funko, quieren tenerlo, no lo comprarían, es un poco caro obviamente. Yo lo conseguí nuevo por algún japonés que lo compró por internet, me imagino, pero venía, como vieron, cerrado, sellado, todo nuevo. Y pues me animé a comprarlo por una aplicación que se llama Mercari, que es como un eBay, Amazon, donde gente vende ahí cosas nuevas, usadas. Y pues afortunadamente lo encontré porque es el único que está en esa aplicación, porque pues como saben tiene muy poco que salió al mercado. Pues amigos, este video fue un poco corto. Gracias por suscribirse, ya somos más de 60 mil suscriptores. Compartan, dejen su like, comenten. Ya les dije, no muerdo, no hago nada. Cualquier duda, escríbanme un mensaje en Good Guy Japan, mi Instagram. Y nos vemos en el próximo video.